Pello, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pello, ¿qué? Pello, ¿qué? Pello, ¿qué pasa? Paco, 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 que mi Paco, Paco, Paquito. Paquito ya está aquí de manera oficial. Yo ya lo he probado y aquí os lo traigo para que veáis si es un héroe que es para vosotros o no. Pero a la pregunta, oye, Pello, ¿crees que es un héroe que vale la pena comprarlo? Sí, o sea, de cabeza, una compra aseguradísima. Yo creo, de hecho, que será el Yuuzhong de 2021, es decir, el héroe estrellamen de este año. Estará bastante difícil superarlo, pero a mí personalmente Beatrix me ha llamado mucho la atención y además parece que será ella la heroína nueva de febrero, por lo que vuelven a retrasar a Ive, la Zask femenina. ¿Estarán teniendo algún problema con ella como ya les pasó con Vayle en su día? A ver, este play que estamos viendo es una first block que ha sido increíble, la true, pero luego el gameplay ha sido un cuadro, es que es bastante difícil, así que os voy a dejar otro gameplay que ya ha sido el tercero, que ya más o menos lo iba dominando, pero es que es bastante complicadillo y yo, pues ya sabéis que no soy muy combatiente, que no me gustan mucho, ¿vale? Pero a ver, vamos con Paquito. Es sin duda el rival de Chou, ¿vale? O sea, si te gustan las mecánicas de Chou, este héroe es para ti sin lugar a dudas. Lo primero que tenéis que saber de Paquito es que es un héroe full combos de habilidades. Spamea muchísimo sus habilidades y encima tiene enfriamientos muy cortos, pero no tiene potencial en sus básicos, ya que la pasiva le nerfea el daño de sus básicos, por lo que objetos como la Espada de los Siete Mares o la Batalla Sin Fin, que la recomiendan, para mí no le acaban de cundir. Ahora iremos con las habilidades, pero lo de que spamea mucho sus habilidades con enfriamientos cortos es un grandísimo pro de él, por lo que el hacha sangrienta me parece un ítem core por el hechizo vampiro y por el 10% de enfriamiento que le da. A ver, Paquito es un héroe que quedándose a uno de vida se puede hacer un Savage debido a la rapidez con la que golpea y a la rapidez con la que vuelve a tener disponibles sus habilidades, pero hay que tener manos, no se pueden lanzar las habilidades automáticas porque focusea bastante mal, ¿vale? No es como la primera de Lancelot que ahora nos la han mejorado y focusea automáticamente genial, no, con Paquito eso no pasa, ¿vale? Así que tenéis que apuntar vosotros las habilidades. Pero hablando de las habilidades, a modo de resumen, la primera habilidad es un golpe que da escudo. Ya, pero aprovechad muchísimo ese escudo porque es la única habilidad que le da supervivencia, de allí que el hacha sangrienta sea tan clave en él. Pero a diferencia de Chou, su escudo solo se activa cuando golpea, ¿vale? La segunda de Chou siempre da el escudo, así que ojo a esa diferencia. Y también a diferencia de Chou, la primera de Paquito no es un dash, tenedlo en cuenta, no se desplaza nada cuando utiliza la primera. Ojo a eso porque yo pensaba que sería un poco como Chou y al final no lo es en ese aspecto, ¿vale? Luego tenemos la segunda habilidad, que es un dash que hace mucho daño en área, que eso es súper guay. Punto, no hay más, ¿vale? Pero a diferencia de Chou, su segunda habilidad no atraviesa a héroes. Es decir, no la uséis para escapar si tenéis un héroe delante de vosotros porque se estampa con él. Y os lo digo por experiencia porque me ha pasado en los plays anteriores y bueno, pues allí os traigo yo mi experiencia para que lo sepáis, ¿vale? Y ya sabéis que la segunda de Chou sí atraviesa a los enemigos. Lo estoy comparando mucho con Chou porque la gente cree que son idénticos, pero como veis tienen muchas diferencias entre sus grandes similitudes. Luego vamos con la ulti, que es un derribo como la primera de Kufra, que eleva por los aires, lo que puede parar por ejemplo la ulti de Claude, y eso está muy bien, la true, pero siempre vuelve al lugar donde ha utilizado la ulti, ¿vale? Es decir, como si Kufra cuando saltase y derriba, luego volviera al lugar donde había saltado, ¿vale? Pero eso tiene muchísimo potencial gracias a su pasiva. ¿Cuál es la pasiva de Paquito? La pasiva es como la de Aurora, ¿vale? Tiene cuatro pilas debajo de su vida que se van sumando cada vez que Paquito ataca con habilidades y básicos, pero tiene que acertar, ¿vale? Es decir, si tú usas la segunda para huir sin dar a ningún enemigo, la pasiva no se carga. Eso está muy bien, ¿vale? Porque a diferencia de Aurora, que tiene siempre, cuando utiliza una habilidad, siempre se carga, ¿no? Las pilas, y a veces Aurora se queda que solo puede dar básicos porque está esperando a usar el combo bien, ¿vale? Eso con Paquito es diferente. Tú puedes usar sus habilidades y no consumir las pilas si no has acertado en minions o enemigos. Y ya os digo que eso es un grandísimo pro de Paquito. Pero lo bueno de la pasiva es que cuando tiene las cuatro pilas cargadas, su siguiente habilidad será mejorada. Y tras usar la habilidad mejorada, entra como en un modo de boxeador que le otorga muchísima velocidad de movimiento. Pero lo mejor viene aquí, ¿vale? Cuando utiliza la pasiva, el enfriamiento de todas sus habilidades
habilidades se vuelve a cero. Sí, sí, de la Ultimate también, lo que es aluciflipante. Aún así, la Ultimate tiene un enfriamiento cortísimo, rollo Gusion, ¿vale? Eso está súper, ultra, hiper, mega bien. Pero como os he dicho, le han nerfeado el ataque básico, ¿vale? Para que tengáis que utilizarlo todo el rato con habilidades. Eso está súper bien, es que os digo, a mí me encanta Paquito, me ha parecido un grandísimo acierto de héroe. No me lo esperaba la True, ¿vale? Pero el combo, que es súper importante, lo tiene bastante claro Paquito el combo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es tener 3 pilas cargadas de la pasiva, solo 3, ¿vale? Cuando tengáis las 3, hacemos segunda habilidad, Ultimate, Ultimate de nuevo y primera. ¿Por qué este orden? Fácil, porque con la segunda te acercas rápidamente y por sorpresa al enemigo. Lo derribas 2 veces con la ulti, ya que el enfriamiento volverá a cero, y con la primera generas un escudamen enormamen. Y como ya estarás dentro de la PF, ese escudo te va a venir súper, ultra, hiper, mega bien para aguantar. Aunque a veces funde mucho más usar la pasiva en la segunda habilidad, ¿eh? Porque la pasiva mejora el daño muchísimo de su segunda habilidad, y recordad que encima es un daño en área, que está súper bien. Y la primera habilidad mejorada lo único que hace es que te da un escudo extra. Eso también está bien, porque Paquito no es un héroe como Chou, en el aspecto de que Paquito no tiene invulnerabilidad al CC, ni tiene ningún aumento de defensas extras, por lo que cuando estéis con poca vida, utilizad la pasiva con la primera para sorprender, tener un escudamen increíble y dar la vuelta al tortillamen, ¿vale? Ojo a eso. Obviamente, Paquito sí que es un héroe que necesita buenas manos en su control, ¿vale? Ya que es un héroe de combos, combos y combos. Yo he mirado muchos vídeos de él y poca gente ha mostrado el combo bueno, pero un seguidor de Braxi y un Expected dio en el punto exacto con Paquito, y aquí os lo traigo yo, ¿vale? Recordad el combo porque es clave en él. 3 pilas de la pasiva, segunda para acercarse, ulti, ulti y primera. Recordad que la ulti te devuelve al lugar donde la has lanzado, de allí que sea tan importante utilizar 2 veces la ulti, y como se activa la velocidad de movimiento extra de la pasiva, lo tienes fácil para acercarte al enemigo de nuevo, ¿vale? Ojo a esos truquillos porque marcan la diferencia entre un buen Paquito y uno que no, ¿vale? Sé que es complicado, porque lo es, no es un héroe para todos, tiene una dificultad bastante elevada, pero claro, a cambio tiene muchísimo potencial. No es como Yuzhong, que tú a porrear las habilidades y te haces un chavas. No, pues con Paquito el combo tiene que ser ordenado, con calma, pero a la vez rápido, ¿vale? Otra cosa importante de Paquito es que es un grandísimo héroe en el early game, y en el mid game también tiene mucho potencial, pero en el late game ya decae, como estáis viendo en el gameplay, ¿vale? El Zhass ya me vacía, a pesar de que llevo el peto de fuerza, le cuesta bastante más en el late game, ¿vale? Pero ya os digo que el peto de fuerza me parece un ítem súper clave en él para aumentar su velocidad después de activar la habilidad mejorada con su pasiva, así como el revivir le da esa posibilidad de hacer locuras, que es algo muy divertido en él, ¿no? En plan, me meto a lo loco contra 3 y vamos a triple y salgo, ¿sabes? Eso es súper guay de Paquito. En cuanto a los emblemas, os recomiendo la matanza porque es un héroe que con poca vida hace destrozos, por lo que esa vida y esa movilidad extra que te dan los emblemas de asesinos son lo más. Ya sabemos que los emblemas y los objetos recibirán un revamp este año, cosa que me parece genial, porque actualmente estos emblemas con esta pasiva son, con mucha diferencia, los mejores emblemas del juego, así que necesitan un revamp para que sean más equilibrados los emblemas. Otro potencial heavy de Paquito es su 1 contra 1, ¿vale? Sin duda está el nivel de Chou en ese aspecto, y por fin nace un buen pick contra Ozuna, contra mi afroamericano, contra Brody, ¿vale? Que actualmente es letal en el 1 versus 1, y eso pues está muy bien. Además tenemos aquí un Brody en contra y se ve bastante bien, ¿vale? En cuanto al tema de los hechizos, estoy viendo a todos los pros con ejecutar, pero obviamente el parpadeo o el purificar le vienen muy bien, ¿vale? Pero al tener poco enfriamiento en sus habilidades hace que su movilidad sea relativamente alta. No altísima, ¿eh? No es una Fanny ni un Claude, pero está muy bien su movilidad. Así que yo lo he probado con ejecutar y me ha funcionado sobre todo en el early game, ¿vale? Pero esto ya sí que va a depender más de vuestro estilo de juego. Aunque sí es cierto que en ocasiones yo he echado en falta el parpadeo, pero porque no sé aún sacarle potencial a su pasiva, ¿no? Que al darle tanta velocidad de movimiento hace que no sea indispensable, ¿vale?
pero mi estilo de juego, por ejemplo, sí que es entrar a lo loco, spamear habilidades a full y utilizar parpadeo para irme, ¿vale? Entonces a mí me funcionaría bien, pero creo que con ejecutar tiene más potencial en el early game. Además es un side laner, ¿vale? La línea de la experiencia es clave que vaya a esa línea, porque al nivel 4 es que gana muchísimo, pero muchísimo, porque es que la pasiva le reduce el enfriamiento a cero de su ulti, que es lo más eso, ¿vale? Así que esto es lo que yo he sacado más o menos examinándolo, jugándolo y fijándome mucho en él, ¿vale? Pero obviamente aún tiene que entrar al meta, ver cómo se usará exactamente y demás. En este play vemos que tenemos un Paquito en contra, ¿vale? Y él lo ha llevado de jungla y ha dado bastante la pera a la True, ¿vale? Así que yo como jungla no lo acabo de ver. Es como si llevas a Cho jungla. ¿Puede valerte? Pues puede valerte, pero no le sacas su máximo potencial, ¿vale? Para mí sin duda es un héroe que debe ir a la línea de la experiencia. Fijaros aquí en este play, ha quedado bastante chulo, ¿vale? Pero claro, fijaros también cómo se va reduciendo el enfriamiento de las habilidades, como de nuevo volví a tener la segunda habilidad, yo a veces no me doy cuenta, pero fijaros también cómo estoy dasheando y no se cargan las pilas de la pasiva, ¿vale? Eso está súper bien, ya os digo, porque tiene mucho juego a la hora de jugarlo. Aquí me pilla súper bien la Ruby, la True. Fijaros cómo sí consigo salir a pesar de no tener parpadeo, pero bueno, el rango de Ozuna de Brody es que es brutal y me deletea. Pero fijaros también en mi build, ¿vale? Cunde muchísimo más que la del otro maldito Paquito. Y bueno, teníamos una Lucar bastante troll, que era bastante flamer, y estos jugadores ya sabéis que hay que banearlos. Porque a mí el otro día me banearon, lo colgué en mi Instagram, porque llamé nap a un Brunichi, tío, porque no quería ir jungla, no se puso la retri y se acabó haciendo toda la jungla. Y Gio tuvo que ir con Veil jungla. Obviamente Gio acabó carreando porque es top global Veil, el mejor Veil del mundo oficial. Pero claro, no es lo suyo, entonces le acabé un poco flameando y me reportaron y me silenciaron. Entonces ahora, cuando tengáis al típico flamer, reportadlo porque sí banean, se han puesto súper duros con los baneos. Fijaros aquí cómo se me reduce el enfriamiento a cero de la ulti y la hago automática. Habéis visto lo que os decía de que no cunde utilizarla de manera automática porque el focus no es bueno, se va minions, se va gente que tengas más cerca, no al héroe con menos vida, aunque tú tengas puesto lo de la menos vida, ¿sabes? Ojo a eso porque no es como la primera de Lance, como os decía, que lo han mejorado mucho, ¿vale? Entonces tenéis que apuntar siempre. Es que funciona muchísimo como show, pero claro, fijaros aquí otra vez de manera automática y el Zaz me acaba deleteando. Por eso os digo, no es un héroe para mí, pero a mí me ha gustado muchísimo. Fijaros en el KDA, voy 10-3 cuando pues yo a show no tengo ni idea de utilizarlo. ¿Eso qué significa? Que es un héroe muy, muy fuerte, está súper roto, es que deletea, ¿vale? Lo que pasa es que ahora todo el mundo empezará a utilizarlo y se empezará a ver bastantes bancadas, ¿vale? Porque la gente se va a creer que es como un Yuzhong, que tú aporreas botones, como he dicho, y te haces un Sabbat, y Paquito no es así. Entonces empezaremos a ver muchos bancos, pero luego empezarán a verse los buenos jugadores, ¿vale? Y luego fijaros también aquí como Ozuna de nuevo me vuelve a deletear, ¿vale? Aún así ya os digo que es súper buen pick contra Brody. Lo que pasa que, como os he dicho, Paquito en el late game pierde bastante. Fijaros ya como en esta TF yo estoy jugando mucho más defensivo, ¿vale? Porque digo, es que me están deleteando, ¿vale? Ya llevo las alas de la reina y llevo el peto de fuerza y aún así no acaba de aguantar del todo. Pero es que daño tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es rollo Brody que no necesita más ítems de daño porque ya tiene un daño de base súper elevado. Entonces cunde más llevarlo con algo defensivo, rollo alas de la reina, peto de fuerza, revivir. A ver, yo es la build que le he puesto de Brody porque es la mejor, porque como tiene mucha velocidad de movimiento, que le pasa exactamente igual que a Brody en cuanto a la pasiva, que le da velocidad de movimiento, por eso el peto de fuerza les va también a este tipo de héroes, ¿vale? Así que yo os lo recomiendo un montón así. Como veis también el Paquito enemigo pues ha dado bastante la pena porque lo llevaba de jungla y no acaba de cundir. Yo me he sacado un Legendary, un Godlike, que ya os digo que en la vida con un combatiente, ¿vale? A no ser que sea Leomord, Peyomord, que es el único que domino súper bien, el resto pues bueno, bastante malillo soy con los combas. Pero bueno, ya veis, tercera partida me saco un Legendary, pues eso significa que es un héroe que vale mucho la pena, ¿vale? Tiene buen daño, buen puseo, es útil en las TFs, o sea, mis 10s para Paquito. No sé qué os habrá parecido a vosotros, si lo habéis probado ya, si os gusta, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios para así yo saber más o menos qué acogida ha tenido Paquito, ¿vale? Nada más por mi parte, agradecería un like, una suscripción y nos vemos pronto con más de Mobile Legends. ¡Hasta luego!